Cerrará la semana de diálogos con los precandidatos a la alcaldía Obed Zuluaga Henao el sábado 1 de abril. El aspirante ratificó que no es precandidato, sino candidato por el Centro Democrático. Además, confirmó que tiene el aval de otros partidos políticos en su aspiración de ser nuevamente alcalde, entre ellos el Partido Conservador. Yo quiero aclararle que no soy precandidato. No es precandidato, soy candidato. Sí, por el Centro Democrático, pero llevo coaval, en el momento me ha confirmado el Partido Conservador, la U. La decisión fue a última hora, no tenía dentro de mis planes volver a la alcaldía, pero sí estaba convencido, equivocadamente, que Juan Diego, el hijo, se iba a presentar como candidato. Pero como que resultó en otro proyecto por el momento y me dijo que no. Esa información, pues, las personas se dieron cuenta quién son y empezó con un voz a voz. Si no es Obed, entonces no. Si no es Obed, entonces no. A raíz, pues, de la decisión de Juan Diego. Y bueno, lo hice. Tomé la decisión. Y aquí estamos. Frente a su estado de salud, luego de verse afectado fuertemente por el COVID-19, asegura que es bueno y está superando las secuelas de la enfermedad. Me dio COVID desafortunadamente, casi me voy, es la verdad. Sufrí demasiado, estamos ya tratando de superar unas secuelas, mentalmente muy bien, no tengo ninguna afectación. Mi entusiasmo por trabajar sigue intacto. De pronto por ahí tragos sociales. Hoy sí tengo esa limitante, no tomo alcohol y mi alimentación es hoy de otra manera, ¿no es cierto? Mi alimentación ya me cuido bastante mientras se superan estas secuelas y total, pues estamos listos para aspirar. Cuando se le preguntó por su punto de vista sobre la actual administración, Obed Zuluaga la calificó como buena, no obstante la falta de experiencia de Edwin Montes en el sector público. Sin experiencia administrativa, me parece que se ha defendido. No es fácil. Esa alcaldía patea. Primero porque administrar hoy recursos del Estado y funciones del Estado se volvió muy difícil. Creo que se ha defendido y se ha logrado varios temas en infraestructura, en vías terciarias, en calles, en educación. He visto la gente como tranquila con él. Desde luego no tenía experiencia. Pero bueno, no, a mí felicitaciones para Edwin, que ha logrado defenderse y como le digo, veo los ciudadanos tranquilos.